Esto es el OpenCIO Summit. Ahora van a poner una slide de fondo para que veáis, veis quiénes somos cada uno y tal. Aún así, bueno, pues por contaros, yo soy Brian, soy cofundador, ex-CTO y ahora Technology Advisor de Spotahome, la forma más fácil de alquilar tu piso desde el móvil, online, ¿vale? Y aquí tenemos pues excelentes referencias de lo que es el CIO en empresas españolas de muy buena envergadura y que podrían estar prácticamente en cualquier parte del mundo. Tenemos por un lado a Enrique Diego Bernardo, CIO de la MT, de la empresa municipal de transportes, Javier Pozo, CEO de Universia, y Tomás Isasia, CEO, evangelista, developer y mega responsable de TIS. ¿Lo he pronunciado bien? Sí. Perfecto. Entonces, me gustaría que se presentasen y ahora hacemos kickoff. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues sí, efectivamente, muchas gracias por la presentación y también agradecer a la organización y Open Expo, ¿no? El poder estar aquí en este interesantísimo evento, ¿no? de tecnología abierta. Y bueno, yo soy Enrique Diego y soy el CEO de la empresa municipal de transportes de Madrid. Llevo ya cerca de 20 años en la compañía, en diferentes áreas de tecnología dentro de la compañía y bueno, desarrollando o intentando desarrollar sistemas y tecnologías, estando a la vanguardia de la tecnología que podemos aplicar en el mundo del transporte y la movilidad. Bueno, yo soy Javier Pozo, soy el CEO de Universia, que es una empresa que forma parte del Grupo Santander. Principalmente lo que hace la organización es lo que llamamos oferta no financiera sobre el segmento de universidades y estudiantes, que es un segmento muy importante para el Grupo Santander. Yo también soy un clásico de la organización, en mi caso en torno a 17 años, más o menos, y también pasando por diferentes funciones y bueno, desde hace 7-8 años asumiendo la dirección de tecnología, CIO. Bueno, creo que ahora entraremos un poco en qué significa esto y qué ámbitos tiene, cada vez más cambiantes. Y nada, encantado de estar aquí, de participar en esta mesa. Hombre. Buenas, yo soy Tomás Isasia y bueno, pues soy, ahí pone director, pero vamos, hago un poco de todo. Mi empresa se dedica a temas de seguridad informática, formación y bueno, pues nos dedicamos a que el resto de empresas pues estén un poco más seguras. Entonces, soy habitual de este tipo de saraos, me gusta, sí, es verdad. Y bueno, pues he pasado por todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, chicas, medianas, y bueno, pues colaboramos en dar tecnología, ofrecer tecnología segura pues a los clientes que nos solicitan. Entonces, bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes, ¿verdad? Por supuesto que sí, va a ser increíble. Bueno, un poco por ir abriendo tema, ¿no? Claro, CIO, ¿qué significa CIO? Es un acrónimo que le podemos dar muchas definiciones diferentes, tecnología, información, comunicaciones, etcétera, y al final es un business partner, ¿no? Pero puede tener más siglas, puede ser CXO, ¿no? Pues puede ser CTO, puede ser CBIO, depende a quién preguntes y dónde mires y sobre todo en qué empresa mires, pues así le puedes ser otra, pero al final lo que importa, yo creo, son las responsabilidades y la misión, ¿no? Me gustaría, si quieres, Enrique, empezar tú, ¿cuál es tu misión? ¿Eres CEO? ¿Por qué tienes que estar ahí? ¿Cuál es tu misión día a día? Bueno, es una pregunta realmente difícil de responder, así en pocas palabras, ¿no? Pero yo creo que nuestra misión como máximos responsables de un área de tecnología es llevar personas. Yo creo que al final es lo más importante, lo más complejo, y creo que nuestra misión es empujar, ayudar a que nuestros equipos desarrollen y bueno, intenten estar motivados, que creen espacios de trabajo y de innovación y dar rienda suelta a su creatividad y su imaginación. Yo creo que bueno, siempre hay áreas un poco más tradicionales dentro de un área de sistemas, lógicamente, o lo que se conocía antes como informática, ¿no? Que ya en la MT ya digo que no existe porque ya es todo tecnología, pero sí que hay áreas un poco más orientadas al ERP y todo esto, donde quizá es más compleja la creatividad, pero incluso en esas áreas también. Y sobre todo, ya digo, empujar a los diferentes equipos de trabajo, a las diferentes personas de manera individualizada, que trabajen, a que tengan creatividad, que tengan imaginación y a que se autogeneren su propio trabajo, ¿no? Yo creo que al final es nuestra misión es un poco de liderar ese ecosistema de creación y de trabajo. Muy bien, muy bien. ¿Javier? Sí, bueno, en mi caso, en el grupo, digamos que hay como varias funciones que lideran tecnología, ¿no? Tú has citado unas cuantas, ¿no? La parte más orientada a la arquitectura, a la innovación, suele recaer dentro del CTO, ¿no? Cada vez más tiene más peso en la parte de datos, que también requiere una figura especializada,
gobierno, inteligencia, bueno, ahí también tienen también ahí sus zonas de frontera. Y luego la parte de CIO, que es la que yo llevo en este momento, es la que está más centrada en sistemas en producción, ¿no? Y ahí pues hablamos desde todo lo que tiene que ver con infraestructuras, proveedores, contratos, gobierno de la tecnología, activo digital, ciberseguridad, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que también forma un poco parte del grado de madurez que tiene una compañía, cómo vamos especializando estos perfiles, ¿no? El director de informática clásico, yo creo que cada vez se va especializando más y acompañando un poco la transformación de las organizaciones, requiere un nivel de especialización mayor, ¿no? Y también cada vez más, por lo menos en mi caso así lo entiendo, colaborar con estas otras áreas, ¿no? No intentar poseer tú todo porque es imposible. Hay tanta... Es demasiado, ¿no? No puedes llevar todo, ¿no? Y creo que es sano, ¿eh? Sí que es cierto que tienes que romper ciertas barreras internas, ciertos egos, entre comillas, porque tienes que intentar extraer lo mejor de cada uno. A veces son perfiles... Lo ideal es que sean perfiles complementarios, ¿no? Y que colaboren, ¿no? Por lo menos en mi experiencia es como pienso que tiene que funcionar. Muy bien. ¿Tú, Tomás? Pues yo lo veo parecido y también lo veo algo un poquito diferente. O sea, yo lo que veo es que el CIO puede hacer de interface entre la tecnología y el negocio. Nosotros, por la visión que tenemos, es una visión técnica, conocemos tecnología y la visión que yo tengo es que nosotros tenemos que adaptar cómo se adapta la tecnología al negocio y viceversa. Y además a las personas, de tal forma que facilitemos a las personas que trabajan en la empresa esa tecnología para que no sea un infierno, sino que sea lo más fácil posible y lo mismo. No todas las tecnologías valen para todos los negocios, ni todos los negocios se pueden usar las mismas tecnologías. Y hay veces que utilizas una tecnología en un negocio y funciona, te vas a la competencia y no funciona. Y es por las personas que hay detrás. Entonces, el CIO tiene que tener la capacidad de ver ese tipo de cosas. Además de la relación con los clientes, los proveedores y todo este tipo de cosas, ¿no? Y esa es la visión que yo tengo. Entonces, bueno, mi visión también está en sitios muy grandes, sitios muy, muy chiquitos. Ahora estoy en sitios chiquitos y entonces la relación es mucho más cercana con negocio, con clientes, con proveedores. Entonces, bueno, pues la visión que tengo. Es muy interesante porque habéis mencionado todos una palabra que es personas. Al final todo esto va de liderazgo, ¿no? Tenéis una visión, sois la voz del brazo tecnológico de vuestras empresas. Pero claro, ¿de quién os rodeáis? ¿Quiénes son esas personas que están a vuestro lado? ¿A quién delegáis esas cosas esenciales que ayudan a que la misión se ejecute? Si quieres, Tomás, pues contanos. Mira, a mí me gusta ser el más tonto. O sea, yo quiero ser el tonto. O sea, si soy el más tonto, voy a aprender siempre. Y sé que cuando uno se rodea de gente que es mucho más inteligente que tú, normalmente, y más especializada en las cosas que tienen que ser especialistas, normalmente las cosas van a ir bien, ¿vale? Tú no puedes saber de todo, no puedes conocerlo todo, y entonces, para mí, el éxito de un equipo consiste en que cuando vas a hacer el proyecto X, tener al mejor en ese. Tú no puedes ser el mejor en todo. Entonces, tener al mejor. Y tú estar viendo, tú puedes dirigirle y puedes conocer mejor el negocio, a lo mejor. Pero para mí es eso. O sea, consiste en rodearme de gente que sabe mucho más que yo. Me parece muy interesante en esto. ¿Cómo a esa persona que es mucho mejor que nosotros, que está ahí ayudándonos, le damos valor? ¿Cómo le tocamos valor para que siga creciendo? Ingeniería social. Yo vendo el mundo de la seguridad informática, ingeniería social. Hay que encontrar aquello que a cada uno le motiva. Yo he trabajado muchos años en sector público. Entonces, en el sector público hay muchas veces que te encuentras situaciones en las que si alguien no quiere trabajar, no trabaja. Y no hay nada motivante que le puedas hacer. Entonces, tienes que encontrar algo motivante que haga que le guste su trabajo. Entonces, ingeniería social. Tienes que buscar aquello que le motive. Y entonces, pues bueno, pues cuando encuentras el clic y lo encuentras, de repente ves que es una persona que es que le gusta su trabajo y se vuelve proactiva. En los proyectos, bueno, pues en los proyectos, buscar aquel que sea más resistente al cambio. Este proyecto lo voy a llevar y ¿quién va a ser el que más problema me va a dar? Fulano. Fulano es el primero que lo embarcas en el proyecto. Al embarcarlo primero lo hace suyo y entonces ya pues te has quitado el mayor problema. No sé. Muy interesante, has mencionado la parte pública. Igual podemos, con Enrique, que nos cuente un poco desde la MT cómo se ve todo esto en una empresa tan grande y que cumple un poco con estas premisas. Y no, de hecho, estaba escuchando a Tomás y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con lo que ha comentado, porque nosotros somos una empresa de sector público, cerca de 10.000 empleados,
es complicadísimo el diferenciar a la gente, es complicadísimo. O sea, al final, lo que el empleado trabaja por dinero, en buena parte, y en la MT, por ejemplo, es muy difícil diferenciar, ¿no?, por dinero. Entonces, tener herramientas para motivar a la gente es complicadísimo, pero la ventaja del sector de la tecnología y la información es que es gente que no busca ya tanto solamente esa parte económica, sino que busca hacer algo que le guste, ¿no? Y de hecho, y busca también incluso trabajar en un entorno que le sea agradable, ¿no? Y, o incluso el teletrabajo, el tener agilidad o flexibilidad horaria, el poder moverte o crear incluso salas o momentos de innovación, de creatividad. O sea, buscan otro tipo de cuestiones que no es directamente el dinero. Entonces sí que me facilita la labor en el sentido de, bueno, pues dejar rienda suelta a la gente para que uno tenga esas otras facilidades, esos otros beneficios de trabajar en el mundo de las tecnologías y la información, ¿no? Y esa es la herramienta que podemos usar desde el sector público en este caso. Javier. Sí, yo estaba pensando en esto que hablábamos de la ingeniería social y pienso que es un factor clave, ¿no? Como líderes, creo que es un atributo que debemos tener. Hablabais de rodearte de gente que es mejor que tú, pero ojo, tampoco lo llevamos al extremo, porque a veces nos pasa, ¿no?, con la tecnología, que te vienen chicos 23, 25 años, ¿no?, y expertos ya en un área, y a veces los empoderamos como, no deja de ser una persona experta en ese tema concreto, pero todavía tiene muchas canas, ¿no? En mi caso, no canas, ¿no? Pero, no, y es importante que conozcan esto, ¿no? Es decir, pueden ser expertos y especialistas en un tema y que, dependiendo de la persona, si se quieren tener una carrera más especialista o más de manager, depende también de sus habilidades innatas. Hay muchos tipos de inteligencia, algunas personas las tienen más desarrolladas que otras, otros, oye, son felices. Y yo creo que además, en el momento que estamos de explosión de la tecnología, hay espacio y posibilidad de crecer para todos, ¿no? Antes casi veíamos a un técnico muy bueno que si no llegaba a ser manager no tenía carrera profesional, no podía ganar más dinero. Ya no es así, ¿no? Ahora tú conoces mejor el tema de la ciberseguridad, yo siempre lo comento, ¿no? Un experto en ciberseguridad técnico muy bueno es un crack, ese debería ganar en potencialmente. Yo creo que en Estados Unidos seguramente está más avanzado que aquí, pero debería ganar más que un manager, ¿no? Llevándolo al extremo, porque son perfiles súper importantes. Ahora bien, ese tipo de personas, tenerlas liderando una organización, un equipo grande, pues igual no es su skill principal, ¿no? Hay que acompañarles a que se formen más, a que estén en entornos en los que puedan desarrollar esa capacidad que tienen más fuerte. A no ser que, como digo, esa persona pues quiera cambiar o explorar otras opciones, ¿no? Entonces ahí, como líderes del sector de la tecnología, tienes que, por un lado, tener esos conocimientos técnicos, esa base tecnológica, rodearte de gente muy buena, y luego estar muy cerca de esa parte humana con ellos es, para mí, es fundamental. Creo que a día de hoy el único activo con el que puedes retener a la gente, ¿no? Creo que ibas a añadir, ¿no? Sí, lo que decías de lo de liderar y empoderar a este tipo de gente. Hombre, para el liderazgo se supone que estamos nosotros. O sea, me refiero técnicamente, hay gente muy buena, y entonces, pues bueno, pues rodearte este tipo de gente. Se supone que el liderazgo, la dirección, hacia dónde tienes que ir y eso, para eso está el CEO y está la dirección, pero técnicamente tienes que ser unos cracks. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me refería con ello, porque pues, si no, conozco muchas empresas, como el chiste de los remeros japoneses, ¿vale? Muchos directores y un solo remero, fracaso seguro. O sea, aquí alguien tiene buen punto. Sí, no, yo creo que ahí el desafío puede que esté, mi humilde opinión, es tú tienes una empresa tecnológica en este caso, ¿vale? Pero puede ser otra cosa. Eso tiene que crecer mucho, porque necesitamos muchísima fuerza tecnológica, muchísima gente trabajando ahí, organicemos como organicemos, ¿no? Pero claro, llega un momento en que tu influencia directa se va diluyendo, ¿no? Ahí en donde entran, yo creo, en mi opinión, pues cuál es la misión de la empresa, los valores y cómo eso lo utilizamos como arma para proyectar y que la gente pueda decidir de una manera más o menos autónoma, ¿no? Teniendo en cuenta también, por supuesto, la dirección firme que se ha tomado de cara a los objetivos de empresa, ¿no? Totalmente. Me gustaría que pasáramos a una parte. Hemos hablado de todos estos cracks que vienen aquí, ayudarnos y tal, tecnologías súper modernas. Y sí, pues si eres una startup que ha nacido ayer, muy probablemente pues tengas toda la juguetería montada,
pero esto no siempre es la cosa común. A veces pues hay otras cosas, ¿no? Yo vengo de un entorno en el que la cosa común era un CPD de Hierro gigantesco, otro en Ávila gigantesco, muchísimo dinero ahí metido, muchísima gente administrándolo, y pues tenemos ya tecnologías como Z-Series, tenemos COBOL, tenemos pues eso, cosas un poco que nos suenan o nos hacen un contraste con todo lo que se habla ahora, que son las apps móviles. Ahora todo es una app, ¿no? Tienes que tener integración continua, tienes que tener continuous delivery, tienes que tener pues un montón de siglas de las que todo el mundo habla. Mi pregunta es, en vuestro punto, para vosotros, si esto es algo nuevo, si esto es más de lo mismo, ¿qué es lo que realmente ha cambiado entre una forma de hacer las cosas y otra? Y si habéis adoptado alguna transformación en ese sentido. Javier, tú, si quieres, por ejemplo. Empiezo yo. Nosotros sí que hemos adoptado, y yo creo que además todas en cadena, pero no por estar en la cresta de la ola o por ponernos etiquetas tecnológicas, ¿no? Sino porque estamos convencidos de que la principal transformación de todos los sectores, ya ni siquiera diría de los que están cerca de la tecnología, porque la tecnología afecta a todos los sectores, y si no la afecta, cuidado, porque igual ese sector vuela en algún momento, ¿no? Te disrumpen. Yo creo que todo lo mueve el estar cerca del usuario, del cliente, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías que han salido van un poco orientadas a eso. ¿Por qué cloud pública? Pues porque soy más ágil desarrollando proyectos. ¿Por qué integro? Porque necesito iterar cada vez más rápido, ser más ágil a la hora de responder a las necesidades que tiene un cliente, ¿no? Entonces, todas esas que citabas tú antes, ¿no? Datacentres tradicionales, equipos que desarrollabas con metodologías distintas, waterfall o como fuese, al final lo que te suponía es que eras menos competitivo en el mercado, ¿no? A la hora de desarrollar algo nuevo, siempre llegabas tarde, ¿no? Tardabas mucho, y seguramente cuando llegases ya no era lo que quería el usuario, tu cliente interno. Entonces, en nuestro caso, somos firmes, estamos muy convencidos que no es un tema ni siquiera de ahorro de costes, sino de una visión de estrategia de la tecnología, ¿no? La tecnología ya no es, como nos ha pasado ya los que somos mayores, que casi te veían, ¿no? Y hay que comprar agua, hay que comprar tecnología. No, es que ahora estás en el negocio, y si no estás, puedo decir que, bueno, por lo menos para mí no sería un sitio en el que yo quisiese estar. Y tienen que estar la tecnología dentro de la estrategia de la organización. Y eso supone un cambio cultural, un cambio tecnológico, por supuesto, y un cambio de mindset, y no solamente dentro del departamento que nosotros manejamos, sino a nivel transversal en toda la organización. Muy interesante. Sí, yo diría que efectivamente, ¿no? Estoy muy de acuerdo, porque es el usuario, es el cliente, el que nos va a poner los mínimos, ¿no? Yo creo que en este caso el ciudadano, ¿no? Que es nuestro cliente principal en la Ciudad de Madrid, está más avanzado, ¿no? de lo que nosotros estamos. O sea, ellos usan aplicaciones, usan todo tipo de sistemas, y el estar a la altura del usuario es lo que realmente nos hace complejo el transformar una organización como la nuestra, que es muy tradicional, un sector muy tradicional como es el transporte público, transformarla y poder dar servicio a los ciudadanos en sus dispositivos móviles, en sus aplicaciones. Y lo que consumen además son datos que están en nuestros sistemas más profundos, ¿no? Nuestro back office, ¿no? La posición de un autobús, los horarios de espera. Entonces, conseguir transformar una organización como la MT, ¿no? Con muchas MTs, que es parecido, a que sus datos estén abiertos para que se puedan acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, requiere un cambio tecnológico, ¿vale? Nosotros también partíamos de sistemas pues con COBOL, con mainframes, y hemos cambiado a sistemas mucho más abiertos, y hemos cambiado sobre todo la organización para que esos datos no los consideremos nuestros, sino que son datos de nuestro usuario, ¿no? Yo creo que ese es el gran cambio que ha habido en la MT, que estamos recibiendo hoy, pues, unas 50 consultas en cada segundo, ¿no? De diferentes cuestiones de la MT, ¿no? Y están atacando a nuestros sistemas, atacando en el buen sentido, consultando, pues eso ya digo, 50 veces cada segundo en este momento. Muy bien. ¿Tomás? Pues yo no lo veo igual. Yo creo... Tiene que haber debate, ¿no? Claro. Totalmente. Me encanta. Yo creo que tiene que haber de todo. Hay negocios y business que necesitas tenerlo in-house y otros en la nube. Hay negocios en los cuales no te funciona tener en la nube tus datos. Y hay otros que los necesitas tener en la nube, sí o sí. Entonces, creo que hay que adaptarse al negocio y a lo que es verdad que es a lo que te dicta el cliente. Hay cierto tipo de información, como leía esta mañana, que tú vas en una ambulancia y tú lo que quieres es que cuando llegues a la ambulancia, el médico de la ambulancia tenga todos tus datos médicos, independiente de donde esté.
te importa nada, ahora mismo en ese momento yo creo que te importa nada el GDPR. En España. Vete a Estados Unidos, que según llega allí, se ha accedido y luego te pone una demanda al tirar la mudanza por haber accedido, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de cosas que hay que lidiar con ello. Entonces, no todos los sectores son iguales, no todos los negocios son iguales y, no, y por eso hay todas las tecnologías diferentes. Entonces, hay que ver qué negocio que hay para saber dónde te puedes mover. Y habrá tecnologías que yo creo que, depende del negocio, tendrás que tener in-house y otras no. La tecnología avanza, es verdad que avanza muy rápido, mucho. Y al avanzar muy rápido, si tú tienes un negocio que has comprado, es COBOL, lo que decías, es que COBOL sigue vendiendo una barbaridad. Sí, sí. O sea, una tecnología de hace muchos años y vende una barbaridad. ¿Vas a meter COBOL en la nube? No sé, ¿no? Yo no sé si hay... ¿Qué ha pasado? Pongámonos en marcha otra vez. Pues venga, vamos a poner en marcha otra vez. Vamos a empezar. O esperar una hora. Pero... Sí. Yo no sé si hay soluciones de COBOL en la nube, pero es más tipo un mainframe, ¿no? Entonces, por eso te digo que depende. Yo para mí, la visión es que depende del negocio, de la situación y no sé. Pero, por ejemplo, me parece súper interesante el contraste, pero ¿qué ocurre si tenemos que evolucionar porque adquirimos nuevos servicios, porque tratamos con nuevos segmentos de cliente que requieren un producto ligeramente distinto o completamente distinto? Y resulta que, oye, tengo aquí todo esto con lo que me he casado desde hace 20 años y no puedo tirarlo. ¿Qué estrategia podríamos, por ejemplo, seguir para arrancar? ¿Y por qué no lo puedes tirar? Bueno, es una inversión muy fuerte y a lo mejor no es tan sencillo decir apago y me voy a otro lado. A lo mejor tienes que mantenerlo y empezar a crear sobre ello. Claro, pero yo no digo casarse con nadie, pero hay ciertos tipos de tecnologías que son más abiertas que otras para... como el Lego, que vas poniendo piececitos. Vas conectando, ¿no? Y vas conectando. Lo hemos hablado antes. Cuando alguien te hace un desarrollo a medida y demás, no solo consiste en el mantenimiento, en el que te vayan manteniendo, sino que si la plataforma es, un ejemplo, PHP 5, y sale 5.1, actualización de la plataforma. No que, de repente, dentro de 4 años es PHP 7 y tienes que tirar la plataforma entera. Pues mala planificación. Absolutamente, absolutamente. Si tú has ido planificando para que vayas saltando de 5 a 5.1, 5.2 a 5.3 a 5.4, sí, al principio te costará más caro, pero no tendrás que tirar tu plataforma nunca, ¿no? Vamos, yo, a lo mejor sí, porque sale, muere PHP, pero... Bueno, PHP nunca morirá. En Spotahome utilizamos PHP y con muchísimo orgullo, o sea que... PHP 7. Muy bien, has mencionado un punto muy interesante, la GDPR, y estamos hablando de infraestructura, de transformación, de empezar a adoptar la nube pública, y se me viene lo de la seguridad, ¿no? Tú eres experto en seguridad. Me gustaría que hablásemos un poquito sobre cuál es el enfoque, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a introducir seguridad en una empresa en la que a lo mejor nunca se ha hecho? O incluso, yo creo que igual más importante, el tipo de perfil, ¿no? Una empresa que tiene metodologías ágiles e itera constantemente, ¿cómo la seguridad puede entrar ahí y abrazar ese tipo de ecosistema o de proceso para mantener los estándares lo más altos posibles? ¿Qué respuesta quieres? La buena, la verdadera, sí. ¿O la tu opinión, la del eslogan? No, tu opinión sincera. Metodologías ágiles y seguridad se llevan mal. Y sobre todo porque, como hemos comentado previamente, hay mucha gente que ha abrazado las tecnologías ágiles mal y las ha abrazado mal. Se ha desentendido a lo que es realmente la tecnología ágil. Entiende la tecnología ágil como ya no documentamos, ya no tenemos un proyecto inicial, no sabemos dónde vamos porque esto va a acabar en... El cliente quiere algo y no sabemos dónde va a llegar. Y no, hay que tener claro cuando se monta un proyecto de desarrollo hasta a dónde quieres llegar. Y luego usas una metodología ágil para llegar allí. Pero si no sabes dónde quieres llegar, en mi opinión, yo creo que mal negocio. Y la seguridad de tecnologías ágiles, cuando sabes dónde quieres llegar, tienes un diseño bien hecho y todo esto, lo podrás hacer. Si lo has cogido o lo has abrazado de la otra forma, chungo. ¿Y cómo te lo has encontrado tú, por ejemplo, en tu experiencia cuando has ido a un sitio y has...? Chungo. Chungo, porque cuando muchos sitios a los que llegas son amantes de la tecnología ágil y en la mayoría son la han aplicado mal. Eso. Documentación no hay. No, pero si es que, bueno, como hacemos un sprint cada 2 semanas, pues haz cada 3 y documenta. No sé, o sea... Entiendo. Bueno, ¿y cuál es el producto final? No, no tenemos. ¿Cómo que no tenéis? No, porque esto, según va pidiendo el cliente, vamos añadiendo módulos y también funciones. Pero es que esto es un Frankenstein, ¿no?
algún sitio tendrás que llegar. No, no tenemos producto final. No sé, ¿no? A lo mejor es que tiene muy mala suerte los sitios donde ir a visitar y por eso me han llamado precisamente porque tenía problemas de seguridad, pero yo es lo que veo. A lo mejor en sitios donde tienen perfectamente bien definido el producto y usan bien las tecnologías ágiles, a lo mejor es más fácil de encajar. Entiendo. Hay por ahí un libro que estabas comentando que es Seguridad sobre tecnologías ágiles, que es bastante interesante. O sea, que existe la seguridad sobre tecnologías ágiles. Pero si en un proyecto ágil no embarcas a la seguridad de ciberseguridad desde el primer momento, embarcarla luego, pero vamos, no solo en uno, sino cualquiera, va a ser chungo. Hay ya productos y nosotros estamos haciendo pruebas con algunos de ellos que pretenden precisamente eso, ¿no? Integrar la seguridad a la izquierda, cada vez antes en el proceso de desarrollo de los productos. Tradicionalmente la seguridad era un área monolítica y casi se le llamaba ya cuando ibas a pasar el hacking ético en el último minuto antes de salir a producción, casi, ¿no? No das tiempo ni a corregir. Ahora con las tecnologías de nuevo de cloud, tú puedes integrar llamadas a entornos en SaaS, que por supuesto tienen que estar securizados, para que esas piezas que vas desarrollando te las vayan validando en tiempo real, ¿no? Y yo, fíjate, yo creo que la agilidad, las nuevas tecnologías, la seguridad están condenadas a entenderse. Es decir, no vale decir, no, es que no, se tendrán que entender, tendremos que buscar la forma. Es un proceso de madurez, ¿no? Y yo creo que también, siempre lo digo, la inversión en tecnología, en cloud, todas estas palabras que citabas antes, tiene que llevar acaparada una inversión en seguridad. Si abrimos las puertas, hacemos cosas con los datos, dejamos al usuario, las aplicaciones, a otros que se conecten a nuestro ecosistema, evidentemente abro las puertas, abro más ventanas y me pueden entrar más malos, ¿no? Con lo cual la inversión en seguridad tiene que ir a compensar con la inversión en el resto de las áreas de tecnología, ¿no? Sí, yo diría, en relación con la GDPR hay una problemática especial, ¿no? Porque aquí estamos CIOs, pero la GDPR y la seguridad creo que es un problema transversal a la organización. Sobre todo cuanto más grande es la organización, pues es algo que toda la organización debe entender. Se debe impartir incluso determinados cursos de formación a todos los empleados y afecta a todos los niveles, ¿no? A nivel organizativo, a nivel legal y por supuesto, a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto es llegar a coordinar todas esas áreas dentro de la organización. Y nosotros, en nuestro caso, lo que hemos creado es un comité, ¿no?, de seguridad donde la tecnología es secundaria, ¿no? Es la herramienta, pero el liderazgo de ese comité lo lleva el área legal, el área de secretaría general, ¿no?, de la compañía. Y luego, bueno, hay un responsable del DPO, ¿no?, que exige la norma, que es el área legal. Y nosotros somos la herramienta tecnológica que ayuda a aplicar las medidas que dice la norma, ¿no? Muy bien. Nos quedan pocos minutos, entonces me gustaría atacar una última pregunta y luego pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Y es un poco, bueno, estamos en un evento Open Expo, ¿no? Tecnologías abiertas, open source, software libre. ¿Cómo lo adoptáis en las empresas? ¿Producís software libre? ¿Utilizáis software libre? ¿De algún modo colaboráis con las comunidades? ¿Quién quiere atacar? Bueno, rápidamente porque veo que queda poquito ya. Bueno, comento, nosotros, parece mentira, ¿no? La EMT, una empresa tradicional, una empresa de autobuses, de conductores. Bueno, nosotros el software libre lo aplicamos en cada uno de los autobuses. Nosotros, los 2.050 autobuses que tenemos ahora, llevan una unidad central de proceso en cada uno de ellos, donde todos los procesos que corren en los autobuses están basados en open source, ¿no? Y de hecho, incluso el código y las... todas las aplicaciones se basan en una base de datos, en este caso que es Mongo, y todo está corriendo en el autobús de manera abierta, ¿no? Y luego, a nivel central, se consolida en un back office que también está basado en tecnologías abiertas y que además está publicado casi todos los datos en tiempo real que estamos generando, está publicado para toda la comunidad, ¿no? En un portal que ya no es de datos abiertos, ya no es un portal tradicional de, bueno, Open Data, sino que es un portal que hemos llamado de desarrolladores, ¿no? De manera que cualquiera puede usar esos datos para generar nuevos datos y para generar valor sobre las aplicaciones que nosotros ya disponemos. Sí, en nuestro caso muy, muy similar. Utilizamos piezas de software libre pues prácticamente en todo, ¿no? En bases de datos, sistemas operativos. Y también nuestra voluntad es que todo lo que se va generando a nivel de valor interno en la compañía, en la universidad, no quede solo para autoconsumo, ¿no? Sino que vayamos hacia esa plataforma abierta en la que todo el valor que generamos en torno a servicios, a datos, etcétera, puede ser consumido por terceros, ¿no? Yo creo que ahí esa visión tradicional de yo me lo guiso, yo me lo como, yo sé, soy el que mejor sabe de un segmento, ya está también un poco destinado a morir en el medio plazo.
y tenemos que ser capaces de generar entornos en los que se produzca valor con el usuario final, con partners, con la comunidad de desarrolladores. Es decir, entra una serie de stakeholders nuevos que tenemos que saber gestionar, ¿no? Y para eso la tecnología creo que es un facilitador importantísimo. Y nosotros usamos mixto. O sea, depende del entorno, depende del cliente, depende de muchas cosas, pero sí usamos software libre. Normalmente la gente que usa seguridad, la mayoría de herramientas, todos son herramientas de software libre, Linux, las distribuciones de seguridad y demás. Entonces usamos un montón de tecnología de software libre, producimos y demás, pero bueno, también usamos software propietario, pero tienes que conocerlo, si no, ¿cómo lo vas a defender? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que un modelo mixto al final es el que más tiene sentido, es al final un tema de conveniencia, de llegar mejor a nuestros clientes, de dar un mejor servicio, ¿no? Pero bueno, un poco como colofón, ¿no? Si me gustaría decir, yo creo que gracias al software libre vivimos una época tecnológica maravillosa, ¿no? Ahora mismo hay un gran ecosistema de productos que cualquier persona desde su casa con un ordenador puede coger, puede empezar a utilizar para crear valor y si no tuviésemos estas inversiones por parte de empresas y de la propia comunidad, ¿no? En crear esos productos con este tipo de licencias, pues creo que viviríamos una época tecnológica un poco más oscura, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que no nos queda mucho tiempo y pasaríamos a preguntas y respuestas si tenéis alguna cosa que queráis preguntar. No veo con el foco, tío. No se ve nada. No vemos nada de lo que... Nos estáis interrogando. ¿Hola? Sí, ya está. Hola a todos, yo soy Dácil, trabajo para Parkifast. Y básicamente lo que hacemos es, mediante inteligencia artificial, mediante datos, dar las plazas de aparcamiento que hay libres en la calle. Mi pregunta viene sobre, bueno, nosotros una de las cosas que hacemos es cerrar muchas colaboraciones pues, en términos de data y para poder alimentar la tecnología. Y quería saber, por vuestro lado, ¿en qué estáis trabajando, cómo estáis trabajando para que otras empresas se puedan conectar hacia vuestra información o vuestra tecnología de forma que se puedan generar ecosistemas más que relaciones quizás de cliente a proveedor o proveedor a cliente, sino ecosistemas colaborativos donde muchas empresas se puedan ver beneficiadas de una misma información? Bueno, pues es aparcamiento superficie. Hola, sí. Es aparcamiento de superficie en la calle y también tenemos traqueo indoor y outdoor, sin necesidad de dispositivos físicos, o sea, sin tener que poner ni beacons ni trackers. De acuerdo. Bueno, nosotros, en ese sentido, trabajamos muchísimo desde hace años. Tenemos el portal de datos abiertos de la MT, permite obtener, nosotros manejamos 23 aparcamientos en la ciudad subterráneos, ¿vale? Y tenemos los datos abiertos de ocupación en tiempo real expuestos en Internet, se pueden recoger desde cualquier sistema y los podréis utilizar y viceversa. Nosotros en las aplicaciones que estamos generando ahora nuevas hay una que se llama Más Madrid con dos A's, ¿vale? que no haya confusión, es Más de Movilidad como Servicio, con sus siglas en inglés, donde vamos a intentar tener todos los datos de movilidad de la ciudad y nos gustaría integrarnos también con aplicaciones como la vuestra, con sistemas como el vuestro. Entonces, en ese sentido, totalmente abiertos y la relación sería totalmente de colaboración, no de cliente-proveedor, ni muchísimo menos. Así que, si quieres, ahora nos intercambiamos tarjeta. Yo en nuestro caso, todavía no estamos en ese punto de tener los sistemas abiertos, pero sí que tenemos una línea de inversión muy fuerte para que, seguramente, el primer cuatrimestre del año que viene, el portal del desarrollador sea una realidad en nuestro caso, ¿no? Para nuestro segmento, ¿no? Becas, empleo, universitarios, etcétera, ¿no? Y sí, yo es que lo decía antes, creo que las relaciones ya no van como las hacíamos tradicionalmente, hay un acuerdo de un partnership, una alianza, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que ir, si queremos generar escala y de nuevo innovar al ritmo que nos demandan los clientes, la mejor forma es pues, abastecerse de empresas que como la vuestra seguramente pues, son mucho más expertas que cualquier otra en un tema muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, generar esas interacciones de valor yo creo que tiene todo el sentido para todos, ¿no? Sinceramente, nosotros no, o sea, integramos diferentes productos, pero no generamos información nuestra. Entonces, sí que los clientes que tenemos nos piden hacer cierto tipo de integraciones sobre productos de seguridad, que normalmente ya tienen sus propios APIs, sus propios plugins, sus propios
servicios de integración. Entonces, bueno, pues es lo que hacemos es proveer esas integraciones. Habitualmente suele haber bases de datos abiertas con todo tipo de información, o hay otras que son cerradas y desgraciadamente tienes que pagar un fee por acceder a este tipo de datos, pero bueno, las integraciones suelen ser bastante habituales. Entonces, bueno, pues no es algo, nosotros en particular, no es algo que vendamos ni que hagamos, porque no tenemos datos. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Vale, parece que no. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues disfrutar del Open Expo. Gracias. Gracias.